Ok, vamos con Marcial Vile, la información en vivo desde Palacio de Gobierno. Adelante, Marcial, te escuchamos. Gracias, buenas tardes. Información en vivo en este momento se desarrolla en Palacio de Gobierno una conferencia de prensa en la que participa el mandatario Martín Vizcarra junto a algunos ministros. Vamos a escuchar sobre todo detalles de una reunión que han llevado a cabo con el Consejo de Ministros. Esperamos cumplir en este esfuerzo, que es un esfuerzo de todos los peruanos. Ministra Silvia. Gracias, buenas tardes a todos, a todas. Hoy efectivamente a las 6:30 de la mañana hemos salido prácticamente todos los ministros en compañía del señor presidente a San Juan de Lurigancho a inaugurar nuestra campaña, nuestra gran campaña a nivel nacional, que es una campaña que le hemos ido promocionando en las redes sociales y en diferentes medios de El Corazón de Hierro, El Amor de Hierro. Pues para garantizar la anemia tenemos que, y garantizar la lucha contra la anemia, tenemos que garantizar que todos los cuidadores, que todos los que tratamos, que todos los que servimos, todos los que cuidamos a nuestros niños y a toda nuestra familia, pero sobre todo a nuestros niños menores de 3 años, garanticemos sobre todo el tratamiento, el cuidado, la alimentación y, por qué no decirlo, el seguimiento del tratamiento con esta única función que es garantizar los cimientos de nuestro amor, y eso lo garantizamos con un corazón de hierro, un amor de hierro para todos nuestros niños. Todos nuestros padres deben estar comprometidos con esta gran lucha, y no solamente es un trabajo desde el gobierno, y eso debe quedar claro. Todos los sectores sin excepción, producción, Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, por supuesto, y todos los demás, como agricultura, como educación, todos somos uno solo, cultura, mujer, inclusión, todos exitosa, trabajando juntos contra la anemia. Pero no solamente es de este lado del gobierno, desde el otro lado estamos garantizando que ustedes, cada uno de ustedes, sean actores importantes, los actores más importantes que tenemos en este momento para garantizar el tratamiento, el cuidado y el mantenimiento de nuestros niños. Porque la única forma de garantizar la lucha y la reducción de la anemia en nuestro país es con un trabajo conjunto de toda la sociedad. Gracias. También en Consejo de Ministros recibimos el informe del ministro del Interior respecto a lo que se está haciendo sobre el trabajo referido a seguridad ciudadana, quien dará mayores detalles, el ministro del Interior, Carlos. ¡Exitosa! Buenas tardes. Se ha aprobado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2019-2023. Este plan ha identificado 4 fenómenos. El primero es muertes violentas, violencia contra las mujeres, niños, ancianos y personas vulnerables, y delitos cometidos en espacios públicos, y finalmente delitos cometidos por bandas criminales. También identificamos 6 objetivos estratégicos que van a atacar directamente a estos fenómenos. El plan contiene 240 actividades y está diseñado para ejecutarse en 5 años. Va a ser evaluado periódicamente y el año 2021 se va a hacer un corte, y finalmente el año 2023, en el próximo gobierno, se hará un balance final. Pero ¿cómo vamos a atacar esto? Primero, la política del sector interior va a priorizar el fortalecimiento de la institucionalidad. En segundo lugar, vamos a fortalecer la especialización policial en 2 campos ocupacionales. El primero, la investigación criminal y orden y seguridad. De tal forma que los oficiales van a especializarse desde la escuela para que no ocurra lo que pasa en estos momentos, que no tienen definido muy bien dónde van a trabajar. Esto en realidad va a fortalecer el trabajo operativo de la policía y el trabajo preventivo. Finalmente, vamos a fortalecer una política de rescate de los valores institucionales para tratar la corrupción. Es un tema prioritario del gobierno. Eso es todo, presidente. Y
Bien, de esta manera entonces se viene desarrollando conferencia de prensa en Palacio de Gobierno con la presencia de la ministra de Salud y además también la cartera del Interior, previo a lo que será el trabajo que van a realizar desde el impulsamiento de la lucha contra la anemia. Ha indicado la ministra de Salud que hoy se inició en la zona sur de Lima. Desde Palacio de Gobierno, Marcia Virela, para Exitosa.